En este tutorial te enseñaré a comprobar y a cambiar los calentadores. Los calentadores o bujías de calentamiento se encargan de calentar la cámara de combustión para que el arranque sea efectivo. Cada cilindro tiene un calentador. Estos se encienden durante unos segundos cuando pones el contacto. Son fáciles de localizar. Normalmente los calentadores están en la culata, cerca de los inyectores. Cada calentador tiene una conexión eléctrica en la cabeza. Para sacarlo, primero quita la conexión eléctrica del calentador. Después, echa afloja todo y déjalo actuar. Si ves que sigue duro, vuelve a echar afloja todo. No te arriesgues, el calentador se puede partir. Y para repararlo hay que sacar la culata, algo que no es ni fácil ni barato. Si tienes un calentador roto, es posible que al coche le cueste arrancar si hace frío. También, si tienes algún calentador roto, el coche echará más humo por el escape y al arrancarlo parecerá que el motor quiere fallar, con un ralentí irregular. Si tienes algún calentador roto y todos son viejos, lo mejor es que los cambies todos. A veces no están accesibles y hay que desmontar varias piezas para llegar a ellos. Estos también se llaman bujías de precalentamiento y por internet valen 7 euros cada uno. Para comprobar si funcionan, conecta el negativo de la batería a la rosca del calentador y el positivo unos segundos a la cabeza, donde estaba la conexión eléctrica. Al momento el calentador se pondrá al rojo vivo. Si están en mal estado, tardarán más tiempo en calentarse o directamente no se calentarán. Para volver a montarlo, limpia bien la rosca. Utiliza afloja todo y un destornillador. Después, limpia bien la superficie donde va el calentador y echa afloja todo para que rosque mejor. El calentador no hay que apretarlo demasiado. Por último, conecta la conexión eléctrica. Si te ha sido útil este tutorial, dale a me gusta y suscríbete.